No sé cómo remediar, el silencio te deja escapar. Me pongo a meditar, ¿qué hice mal para que me puedas perdonar? Es que mi vida es más tuya que mía, y con el mundo en contra nunca te dejaría. Es que si mi nombre es Fidian Ramírez, soy chofer de carro público. Dicen que nosotros los choferes de carro público somos delincuentes, y no es así. Vivimos transportando gente de allá para acá, de aquí para allá, y no tenemos ningún inconveniente con ninguna gente. Gracias, Roberto. A ver qué aparece en la calle. A cargar gente como siempre. Y aquí trabajo, mantengo a mi familia. Trabajo en la ruta 81, Sitio Dinas. El trabajo de Lavando Gómez para la Duarte, hasta la Serena Mella, Parque Riquillo. Me gusta trabajar para que mi familia vivan bien. Cargando gente a 25 pesos, que nos dan 15, que nos dan 10, que a veces se nos van sin pagar. Nada, a veces uno también se borra por cobrarle. Y aquí me llevo bien con todo esto, mis compañeros, mis amigos. Tú lo que tienes que irte para afuera y no joder más allá. Dale para allá, conductor. Por la derecha, ya. Los carros bajan por ficha. Se colocan aquí y se llaman allá abajo. Nada más. Eso es lo único que se hace aquí. Dale para adelante, dale para adelante, dale para adelante. No me estás parando ahí. Dice el refrán que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado se ve. Si tú arrancas con buen pie en la mañana, ya tú tienes una deducción acerca de cómo puede ser tu día. Le doy gracias a mi compañero por lo bien que me tratan. Me llevo bien con todito. No he tenido conveniente con nadie. Si me ve un problema por ahí, se paran todito. Igualmente yo lo hago. ¿Qué le pasa, compañero? ¿Qué ha quedado ahí? Siempre. Thank you.
¿Está dura la calle? ¿Cómo es? Sigan votando por la ley. Supongo ustedes que votaron. No, yo no te parece más cuadro. Es que el dominicano es tan... Somos masoquistas, no somos dominicanos. Yo iba haciendo tres obras para subir el impuesto legal. Mira, ya como la tocaron, yo fui a comprar un rey que vale 100 pesos. ¿100 pesos? Ya tú sabes. Eso valía 60, era 40. No, pero eso... Nada más somos nosotros los pobres, nos jodemos en eso. Y oye, creo que dije que van a seguir aumentando. Ah, bueno. Eso es para sacarnos de circulación. O sea, tú te la buscas en la calle, yo me la busco en la calle. No hay nada. No, no hay nada. Y no compila deuda. Es que nosotros vivimos de deuda en deuda para poder... Nos están reventando, eh. Sobretenernos. Y la cosa cada día más cara. Todo normal, todo tranquilo. No he tenido ninguna mala experiencia cogiendo carro público. Bueno, yo el transporte público lo veo que es muy bueno porque yo llevo por aquí como un mes y he visto que para donde yo me voy a moverme a trabajar encuentro todo siempre el transporte. Una vez estoy ahí mismo y no necesito cogerlo, el carro público, pero si hay que cogerlo, se coge. La inseguridad. Por ejemplo, a mí me sacaron el celular de la cartera no hace ni un mes y fue un carro público. No hay problema, no veo ningún problema de nada. Bueno, no te sé si está bien como está, pero hay que pagarlo, hay que montar su vida. A veces hay inconvenientes en los tapones por ahí, pero de resto todo bien en el transporte, gracias a Dios. Si nosotros ponemos de nuestra parte, los choferes de carro público, lo mejoramos. Que a veces se paran mal a dejar un pasajero, a veces se paran mal también a coger un pasajero. Que cuando vamos goleando para coger un pasajero, adelantamos. Peleamos hasta por un pasajero, porque sea la vida de uno, buscar un pasajero. Aquí toditos somos compañeros. Pero desde que salimos ahí a buscar pasajeros, ahí no hay compañerismo. Ahí usted busca a sus pasajeros, yo busco los míos. Ahora, si uno de nosotros dos se busca un problema, nos paramos y desmontamos a los pasajeros y vamos a defendernos. Pero de amistad, por el pasajero, usted busca lo suyo, yo busco lo mío. Si yo tengo la oportunidad de cerrarte para que no coges ese pasajero, yo te cierro. Los guagüeros mucho más, porque los guagüeros te chocan de maldad para que tú no coges el pasajero. En el transporte se puede mejorar. Lo que pasa es que la situación del transporte, el flujo de carros que hay, el flujo de vehículos, la calle como tan llena de basura, de carros, de tiendas en medio de la calle, se puede mejorar, pues es difícil mejorarse. Había que ponerle un clip con la verdad.
hogar.